Juan Diego Gómez Jiménez es aspirante a ser reelegido en el Senado por el Partido Conservador. Se ha visto salpicado en el caso Odebrecht porque existen evidencias de que se reunió con el expresidente de esta firma en Colombia, Eleuberto Martorelli. También fue involucrado en un proceso de usurpación de tierras en Bello, Antioquia. En este caso, su padre, Orlando Gómez, pagó una condena de 8 años de prisión.